Hola, ¿cómo están? Nosotros aquí ya adentrados en la plática porque nos da mucho gusto, como siempre, recibir a nuestros invitados de lujo, en este caso invitadas, porque hoy nos acompañan las mamás y la profesora del taller de escuela para padres de la Escuela Secundaria Técnica número 118. Eso es. Y bueno, nosotros vamos a darles los micrófonos a las mamás para que nos presenten el día de hoy quién nos acompaña y qué es lo que nos van a compartir en este taller de escuela para padres, en este programa que es Hablemos. Hola, es un placer para mí saludarles. Soy Gina. Agradezco mucho su atención. Y de la mano de la profesora Alicia Fernández, que nos ha dirigido algunos años en Escuela para Padres, estamos en este momento Jackie. Por favor, Jackie, alza la manita. Sonia. Mucho gusto. Sandra. Y nuevamente yo, una servidora, con mucho agrado saludándoles y dándoles la bienvenida a nuestro taller, que realmente nos ha ayudado mucho. Buenos días. Bueno, nosotros hoy les hablaremos sobre la superación personal. Esto lo hemos aprendido a través del programa Asume, que es de Escuela para Padres. Este programa nos enseña que, bueno, la vida es superación constante, es superación día con día y es un proceso continuo que dura toda la vida. Nosotras aquí llegamos a Escuela para Padres buscando respuestas, porque a veces estábamos tan desesperadas con las actitudes de nuestros adolescentes que pensábamos que estábamos solas. Llegamos aquí y pues hemos encontrado un gran apoyo, un gran conocimiento y sobre todo un ambiente muy agradable. Y aquí nos han enseñado a tener una conducta adecuada a través de todas estas herramientas que hemos logrado ir encontrando entre todas juntas. Y bueno, esto lo hemos logrado a través de la superación constante. Para ello, necesitamos conocer lo que son los ocho aspectos de la superación, que en este caso es el aspecto físico, el afectivo, el social, el económico, el estético, el intelectual, el moral y sobre todo el espiritual. También regularmente nosotros realizamos dinámicas en el taller. Hoy les vamos a presentar una, está muy interesante, yo creo que les va a gustar mucho. La va a realizar con nosotros la compañera Sandra. Hola, otra vez, mamás, mucho gusto. Aquí en el espacio. Bueno, vamos a hacer una dinámica que se llama contacto con las manos. Es para que nosotros estemos sensibilizándonos acerca de todo nuestro cuerpo, pero también vamos a empezarlo con nuestras manos. Señorita Alma, si quiere también acompañarnos, por favor, con esta dinámica, yo los voy a ir llevando como lo hacemos todas en la Escuela de Padres, pero esta vez me tocó a mí, ¿ok? Entonces tomamos una postura de relajación todas, sentándonos bien y vamos a poner nuestras manos extendidas en nuestras piernas, en las rodillas, y vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. ¿Sí? Al cerrar nuestros ojos, compañeritas, vamos a inhalar y a exhalar. Inhalamos y exhalamos. Y vamos a ir lentamente cerrando nuestras manos. Las vamos cerrando lentamente. Y ya al tenerlas cerradas, las vamos a apretar. Inhalamos y exhalamos. Permitan ustedes disfrutar esta dinámica. Disfruten. Solamente van a escuchar mi voz y ahora van a empezar a soltar las manos. Suavemente vamos a abrirlas. Las abrimos, pero seguimos inhalando y exhalando. Al haber hecho esto, vamos a una mano con otra, vamos a tocarnos los dedos. Exploremos las uñas, el torso. Imaginemos cuántas cosas hemos hecho con las manos. Todas las cosas creativas que tenemos, que hemos hecho, el acariciar a nuestras personas que amamos, los alimentos que preparamos. Imaginen esos momentos que tenemos nosotros con las personas que amamos. Y frotándola, seguimos frotándolas. Y esa energía maravillosa que estamos generando, la vamos
a poner como una cazuelita formando nuestras manos y la vamos a rociar en nuestro cuerpo. Eso. Vamos a sentir esa energía que pudimos ahorita con nuestra mente y con nuestros pensamientos positivos hacer. Inhalamos y exhalamos y lentamente abrimos nuestros ojos. Lentamente. Esto quiere decir que tenemos que sensibilizarnos en este bello cuerpo que tenemos, nuestras manos. Porque muchas veces no le damos esa importancia, ¿no?, a nuestras manos, que es el querernos, el estarnos aceptando y el estar nosotros tocando y dándole esa importancia a nuestro fabuloso cuerpo. Pero estamos empezando con nuestras manos. ¿Así? ¿Cómo qué opinas, Gina? Bueno, yo me remonto al cuando dijiste que a nuestros seres queridos podríamos acariciar. El primer ser querido que tengo soy yo. Entonces ahorita me imaginé acariciando mi cuerpo, a lo mejor encremándome, bañándome, pero bañándome con amor, estoy bañando lo que más quiero, lo que más me funciona, que soy yo. Yo aprendí a amarme en escuela para padres. Me amo tanto que me sobra amor y se lo puedo dar a mis hijos, se lo puedo dar a quien está al lado, a mi perro, a todo el mundo, porque empecé a crear desde que me encontré. Yo llegué aquí también buscando, siendo la mamá más pegalona, y ahora soy buena onda, mis hijos ahí van. No son de 10, pero son felices, son niños prósperos, son niños buenos. Vayan a escuela para padres. Porque muchas veces nosotros, a nuestro adolescente, pues nosotros, o sea, yo quería decirle, ámate hijo, ámate hijas, pero ¿cómo lo hacíamos? ¿Cómo lo hacíamos si yo no me amaba, no? Pero al sentirme, al de veras empezar yo a apreciar mi cuerpo, empiezas a detectar que yo estoy viva, que ese es uno de los 8 aspectos. Entonces, para mí es uno de los más fundamentales, chicas. No sé ustedes qué piensen, que a mí me ha ayudado mucho en la escuela de padres a empezar por quererme, que es lo que a mí yo lo he aprendido ahí y ahí lo he aterrizado con mis niñas y en estas pequeñas técnicas que hemos hecho en la escuela de padres me han funcionado. Sí, porque básicamente, como decíamos, para poder dar necesitamos tener algo adentro que aportemos, porque muchas veces puedo decir de palabra, yo puedo externar, puedo decir, pero realmente internamente no encontramos eso, esa paz interna. Y como decíamos, desde a lo mejor lo más sencillo, que es valorar nuestro cuerpo físicamente, de ahí ya va a partir para poder nosotros proyectar o transmitir, porque a veces una misma, tan solo una palmadita de que todo está bien, te hace sentir tranquilo, con esa paz de que a veces, muchas veces lo ignoramos. Pero en el momento que alguien te se acerca o te da un abrazo, realmente eso es lo que nos hace sentir que estamos vivos y que de alguna manera nosotros también tenemos que transmitirlo. Entonces, nos ha funcionado mucho y realmente hemos visto que en Escuela para Padres hemos ido cambiando. Nuestra forma de ser, nuestra visión se ha ido hacia adelante. Entonces, nos ha funcionado a todas y invitamos a muchos padres que a lo mejor piensan que pues, son reuniones muy escuetas, sencillas, pero realmente nosotros nos hemos encontrado con temas muy importantes que para nuestra vida cotidiana nos han hecho que cada vez nos sintamos mejor e ir superando nuestra parte personal. La maestra dice. Bueno, pues buenos días. Este es uno de los programas que hemos llevado en esta escuela, pero aparte ha habido otros, pero este programa creo que a los papás les ha gustado mucho. A mí en lo personal me gusta mucho porque es donde pensamos primero en nosotras mismas. Y si nosotros estamos bien, nuestros hijos van a estar bien. Independientemente de que yo sea la que facilite el programa, pues también soy madre de familia y también me incorporo con los papás y tenemos los mismos problemas, las mismas inquietudes y yo aprendo mucho de las mamitas. Pues sí, recordemos que como dice nuestra compañera, en la manera que nosotros estemos más llenas de nosotros es lo que podemos dar. Recuerden que la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Entonces, si ellos nos ven que nos cuidamos y en la medida que nosotros estemos bien, va a estar bien nuestra familia. Esto de la superación constante es una carrera consigo mismo y el que deja de crecer pues empieza a morir. Recuerden que nosotros
somos el ejemplo para ellos, y en la medida que nosotras seamos mejores personas, seremos mejores esposas, mejores hijas, mejores amigas y sobre todo pues mejores madres, ¿no? Y padres también. Nosotras aquí pues hemos encontrado un gran apoyo, un gran acompañamiento y es un ambiente agradable, excelentemente, hay mucha empatía y pues yo creo que eso es lo rescatable de esto, ¿no? La verdad se les invita. Es una forma de llegar a un consenso entre todos, ayudarnos, apoyarnos, y siempre encuentras una persona ahí que está dispuesta a ayudarte, como aquí las compañeras, siempre han sido un gran apoyo. Entonces, gracias a ellas, soy mejor persona el día de hoy. Gracias. Y fíjense que algo que repitieron varias mamás es cuando yo llegué a Escuela para Padres, ahora que está ya casi muriendo este ciclo escolar, ya vamos más de la mitad, y los chicos de pronto cuando van en tercero y vienen al programa nos dicen, yo me acuerdo del primer año, del primer día, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de…? Me gustaría que platicaran dos situaciones. Uno, ¿cómo se enteraron del taller de Escuela para Padres? Porque yo me imagino que no entraron así como a la secundaria y dijeron, seguro hay una clase de padres, me voy a ir a inscribir ahorita igual que voy a ir a inscribir a mi hijo. No, de alguna manera hubo una persona, hubo un asesor que les dijo, oigan, ¿y por qué no asisten, no? Y la segunda es el primer día del taller, porque es como ese primer día de los chicos de pronto, ¿no? Así que uno llega y dice, ¿y qué me irán a preguntar? Seguro me preguntan si soy buena madre o no, ¿no? Entonces, ¿cómo se vivió ese primer día en el taller? Si todavía se acuerdan, porque quién sabe, hay mamás que han estado los 3 grados y de pronto dicen, yo he evolucionado, igual que mi hijo pasó de niño a persona adulta, porque ahora ya no les dicen adolescentes, ellos ya no les gusta que les digamos adolescentes. Entonces, platíquenme de eso, vamos a empezar desde allá a ver cómo fueron esas dos experiencias. Bueno, yo sí me acuerdo muy bien. Yo no buscaba, yo me sentía la supermamá porque mis hijos eran de puro 10 y yo presumía que todo, casi lo publicaba. Un día vi una cartulina que decía, ¿quieres conocer de verdad a tu hijo? ¿Quieres ayudar a tu hijo adolescente? Yo dije, pues voy a ir. El día que fui, yo fui con expectativas de platicar. Todo. Ahí empezó a cambiar mi vida y cambió el concepto de mis hijos porque yo era una mamá exigentísima, casi casi con metralleta. Les daba tehuacanazos y todo eso. Ahora aprendí que mis hijos tenían que también ser niños, tomar sus decisiones, ser libres. Me ha servido mucho para ellos, que es la función del taller. Pero en mi vida personal la ha cambiado. Y no se trata de que yo caí de improviso algo. Yo siento que ya era una búsqueda y coincidió. Algo que yo misma no me había dado cuenta que yo necesitaba y coincidió. Ahorita ya me siento una persona muy plena, yo ya tengo 6 años en el taller, me siento muy plena, me da mucho miedo que mi último hijo salga y quedarme sin taller, pues voy a seguir yendo, a ver si tengo nietos y van a la misma secundaria 118 con la maestra. Un placer. Bueno, a mí mi experiencia fue de que al yo llegar también vi un cartel y resulta que yo tenía problemas, ¿no? Pero los problemas eran muy parecidos y te das cuenta que no estás sola, ¿no? Que puedes estar compartiendo esos problemas y que tus problemas no son tan fuertes. Al yo aprender y canalizar desde otro punto cómo estaban mis hijas, las podía ver diferentes. Entonces, estas herramientas, estos métodos que te dan, te ayudan mucho. Porque los aplicas para tus hijos, ¿no? Sin embargo, ahí también experimentas qué me puede faltar, qué puedo dar y ayudarnos unas con otras, porque de veras que los temas que dan, nunca te imaginas que los vayan a dar en temas, en escuela de padres, ¿no? Que realmente para mí es escuela para padres valientes, porque realmente los que vamos a escuela de padres somos padres valientes que vamos a enfrentar esos problemas que pensamos que estamos solos y que no queremos decirlos, ¿no? Y que ahí los compartimos y que decimos, sí puedo salir, sí puedo encontrar una solución. Ahí nuestra maestra nos va a dar guías, nos va a ayudar. Esas herramientas a mí me sirvieron muchísimo y a mí me encanta. También para mí los martes de Escuela de Padres los disfruto de maravilla.
Para mí, pues realmente yo no lo vi por cartelón ni nada. Yo en una de las visitas que tenía con la trabajadora social, me compartió que había ese taller. De hecho, me sorprendí porque dije, ¿a poco también aquí hay ese tipo de talleres? Me dijeron sí. Dije, ay, pues sí se me hace interesante, pero probablemente por el tiempo no pueda llegar. Pero ellos me dijeron, ¿sabes qué? Somos tan accesibles que te damos, aunque llegues un poquito más tarde, puedes aprovechar el tiempo que tengas tú. Le dije, ok. Entonces empecé a participar y me sorprendí porque realmente, como dice Sandy, cuando vive las herramientas, el apoyo que tenía entre los compañeros, sobre todo la trabajadora social, y que nos compartían todas y veía también sus problemas, dije, pues realmente de aquí soy, porque me sentía a gusto y me di cuenta que me hacía falta en esas herramientas, y ahorita que durante el tiempo que he llevado me he dado cuenta que ha habido un crecimiento. Entonces realmente esa ha sido mi experiencia, el crecimiento personal. Bueno, pues para mí todo, bueno, fue en un cartel donde yo me di cuenta que estaba Escuela para Padres. A mí siempre me ha interesado, siempre he tratado de ser mejor cada día, más que nada para apoyar a mis hijos, pero pues llega el momento en que dices, no, primero mi trabajo, tengo que irme a mi trabajo, y no te das el tiempo. Entonces, estuve un tiempo y después como que empecé a flaquear, y Gina me jaló. Ella siempre ha sido así como que mi guía, y me jalaba, no, vente, que no sé qué, y yo, sí, y es que como que te hace falta esa vitamina de cada, en este caso antes eran los viernes, ahora son los martes, cada martes, ¿no? Es como recargar pila. Llegas, ves a tus amigas, ahora ya amigas, cuando llegamos pues no nos conocíamos nadie, ¿no? Y empiezas a escuchar las problemáticas, ¿no? A veces tú te quedas callada porque dices, no, ¿cómo voy a decir esto, no? Pero ya empiezas a oír y dices, no, sí, realmente no estoy sola. Y ha sido de verdad increíble, igual como dicen mis compañeras. Nosotros vamos ahora sí que con el pleno gusto y sobre todo sabiendo que hemos avanzado mucho, al menos yo personalmente. Ahora me considero mucho mejor mamá, mucho más comprensiva, porque a veces das por hecho, no, yo soy excelente madre, como dice Gina, siempre buenas calificaciones y todo. No te das cuenta a veces de que la estás regando como papá. Entonces, y hay cosas que crees que lo sabes, pero cuando vas y te lo dicen de otra forma, sí, como que sí te cae el 20, ¿eh? Y la verdad es muy, muy padre. A veces es la soberbia, ¿no? De decir, no, pues yo lo sé todo, o sea, a mí nadie me enseña, pero no es cierto. Cada día tenemos muchas, muchas cosas que aprender. Y sabes también que yo le comparto a mis hijas que yo voy a Escuela de Padres. O sea, les digo, yo estoy ahí en la escuela aprendiendo para ayudarme yo y saber cómo verte a ti, cómo entenderte. Entonces, yo estoy estudiando, estoy en la Escuela de Padres, porque la verdad es un gran tiempo que tú tomas, ¿no? O sea, tú, nosotros estoy segura que dejamos muchas cosas de hacer por darnos ese tiempo. Entonces, si yo le digo a mis hijas que estoy en Escuela de Padres porque me interesa ser mejor mamá, o cuando siento que me ahogo, con Escuela de Padres me nutre y me da ese camino para seguir, pues ellos como que dicen, wow, mi mamá también se preocupa, ¿no? O sea, yo ya no soy un adolescente olvidado, sino que ellos se dan cuenta que tú estás con ellos, que te preocupas y que estás leyendo. Inclusive le digo, hoy vimos este tema y estuvo padrísimo. Entonces, eso también, el informarle a ellos el tema. ¿A los esposos? A los esposos, a todos, ¿no? Que sepan que no vamos a perder el tiempo, que vamos de veras a nutrirnos y a aprender, porque vamos a aprender. A reeducarnos. A reeducarnos. Pues fíjense que hay veces que sí, otras personas alrededor de pronto se preguntan, ¿no? Bueno, ¿y qué harán ahí, no? También hay muchas mamás y papás que de pronto tienen miedo de decir, pero es que si voy y luego descubro que sí soy un mal padre, que no lo estoy haciendo bien, ¿qué le recomendarían ustedes a esos padres que a lo mejor dicen, no, pero es que, ¿qué pasa si voy y se enteran de mi vida y digo algo y balconeo a mi hijo, a mi esposo? ¿Qué recomendación darían para que se animen a inscribirse, a asistir, aunque sea una vez de prueba, para que vean qué es lo que se hace en Escuela para Padres? Yo les recomendaría que no cierren los ojos, que cerrando los ojos las cosas no van a cambiar, ¿sí? A los niños, algunos muestran oposición. No, mamá, no cuentes mis cosas, no, tienen miedo. Algunos papás nos critican, eso no han de tener nada que hacer.
Pero ¿saben qué? Cuando ven que estamos creciendo, que dejamos de ser las mismas, de verdad ya hasta nos arreglamos porque nos tenemos que pintar, tenemos que vernos bonitas para nosotros, para el resto del mundo, para nuestros hijos. Empiezan a ver el cambio y claro, empiezan a cambiar y cambia toda la familia. El esposo que no quería que fueran, empieza a empaparse aunque no quiera, se permea esto y cambia el entorno, por supuesto. Esos papás que a veces llegan, se explayan, a veces no regresan. No regresan porque después se sienten apenados de su confesión. Cuando nosotros tenemos un código de ética, que es lo que aquí pasa, como en Las Vegas, aquí se queda. Independientemente de eso, lo principal, el punto medular. Si hay una problemática con un adolescente, que la hay en todos lados, es casi casi el infierno, no cerrando los ojos se va a remediar. Si cierran los ojos, nada más van a postergar y acrecentar el problema. Abran los ojos, vayan acérquense a este tipo de grupos. De verdad no es panacea, pero ¿cómo ayuda? Pues la verdad es que muchas las experiencias de las mamás, yo creo que podríamos estarnos aquí todo el día platicando de todo lo que han vivido, porque bueno, ella ya tiene amplia antigüedad, dice que ya estaba a escribir a los nietos de una vez. Pero platíquenos, profesora, ¿cuál es el sentir, por ejemplo, cuando ahorita ya algunas mamás se van, algunas nuevas van a entrar? ¿Cuál es también la perspectiva desde la facilitadora? Bueno, de hecho, sí tengo todavía mamás que ya sus hijos salieron años anteriores y la apertura es para todos. Se hace una invitación, se hacen carteles. Cuando se llevan a cabo las juntas, se limita a todos los papás. Somos accesibles, se les decimos, no hay problema, como decía la mamá Sonia. Yo no puedo llegar a tales horas, no importa, aquí no se te detiene, ¿no? Ni para irte ni para llegar. Y sobre todo, siempre hemos tenido mucha apertura. Tenemos mamás que tienen, sus hijos salieron hace un año. Y Gina también está invitada cuando su hijo estaba de tercero. Sandy, las mamás que se vayan, el taller está abierto para todos. Yo creo que la superación debe ser para todo, en el grado que esté tu hijo. Pues ahí está la invitación de la técnica 118 para esto que es su taller de escuela para padres. Y bueno, se nos fue rapidísimo el tiempo, estábamos muy a gusto platicando, pero me gustaría que utilizáramos estos minutos también para saber qué opinan desde nuestras escuelas secundarias, porque ya saben que nosotros estamos en vivo transmitiendo para las escuelas hermanas. Y pues por favor, Alejandro, dinos qué dicen desde las escuelas secundarias técnicas. Así es, Alma. Bueno, la técnica conectada es la 118, la primerita que está ahí. Bueno, les mandan muchísimos saludos a todos los que están participando. Y bueno, el director les dice, de la Escuela Secundaria Técnica número 118, me siento satisfecho por el compromiso de las madres y padres que participan activamente en el proceso educativo de sus hijos. También de parte de los alumnos de segundo A, les mandamos un abrazo a la mejor trabajadora social de la técnica número 118. Doña Gina, siempre muy participativa en todo y no se diga en la promoción de la lectura. La comunidad de la ST118 les manda un gran saludo. Pues ahí están los comentarios de su comunidad que los está apoyando, ¿verdad? Ahí están los chicos, el director, viendo el desarrollo de las mamás que ya escucharon, comprometidas en todos los aspectos, no nada más a la hora de ir a firmar boletas, ¿verdad? Y bueno, también quisiera que ustedes tuvieran esta oportunidad para enviar esos saludos a las personas que aman y que las han apoyado a lo largo de este taller. Vamos a empezar con mamá Gina, que ya le están echando porras también desde la escuela. Pues quiero a todos, a mis hijos y a mi marido, lo adoro, a él más que mis hijos, me cae menos gordo, a todos, a mis amistades, gracias por todo. También a todas las mamás que no pudieron llegar, que son de escuela para padres, saben que las queremos. Gracias por estar con nosotros y por todas las porras que nos echaron, a toda mi familia, también amo a mi esposo, a mis hijas y bueno, a todo el salón tercero A también los quiero mucho. De igual manera yo, para mi familia, mis niños, Noé y Maggie, y especialmente para el segundo D, que también son de los que participan mucho. Bien, de este lado, por favor, profesora. Pues yo mando saludos a todo el plantel educativo 118, al director por todo el apoyo que nos ha dado, muchas gracias, a mi familia. Pues yo les mando muchos saludos a mis hijos, por ellos estoy aquí, Marco Genaro y Ricardo,
que los amo muchísimo, a mi esposo y a todos, a todas mis amistades y sobre todo a todas las mamás de Escuela para Padres y a toda la secundaria. Pues muy bien, pues esto fue Hablemos con las mamás de la Escuela Secundaria Técnica número 118. Y pues no se muevan porque vamos a continuar, ahora es turno de nuestros alumnos. Entonces, vamos a empezar con los chicos de la técnica 71. Así que no se muevan de sus lugares, yo soy Alma Rangel y esto fue Hablemos, el taller de escuela para padres. Adiós.